Hola amigos y amigas, bienvenidos al canal. En este video les voy a enseñar a tejer este lindo cuadrado tejido a crochet para que lo puedan aplicar en colchas y cubrecamas, también si desean en cojines. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas y las vamos a cerrar con un punto cero en forma de arito. Ahí está. Luego de esto, con el hilo que nos ha sobrado y aparte el hilo que estamos tejiendo, vamos a hacer dos cadenas. Uno, dos cadenas. Y vamos a hacer estos bolitos que ven acá. Están hechos de tres lazadas. Una lazada, jalan el hilo. Otra lazada, jalan el hilo. Aquí hago dos porque las cadenas es como si fuera otro de esos puntos. Luego hacen una lazada y jalan todos los puntos y los aseguran con una cadenita, así bien fuerte lo machucan ahí. Luego de esto hacen dos cadenas, una, dos cadenas. En este mismo arito vamos a hacer el mismo punto. Hacen una lazada, meten el ganchillo, jalan el hilo. Hasta ahí va una lazada. Otra lazada, meten el ganchillo, jalan el hilo. Tenemos dos, otra vez hacen una lazada, jalan otra vez el hilo. Tres. Esta vez sí tenemos tres. Hacen una lazada y jalan todos los puntos menos estas cadenas. Luego hacen una cadena y recién jalan todos los dos puntos que sobraban con las cadenas incluidas. Luego de esto hacen nuevamente dos cadenas y empezamos a repetir este punto. Una lazada, jalan. Otra lazada, meten el ganchillo y jalan. Otra lazada, meten el ganchillo y jalan. Una lazada y jalan todo menos las cadenas. Luego por último una lazada y jalan los dos puntos que sobran. Nuevamente dos cadenas y vamos a repetir el punto nuevamente hasta tener 8 de estos bolitos. 8. Metemos el ganchillo, jalamos. Otra lazada, metemos y jalamos. Otra lazada, meten el ganchillo y jalan. Luego que tienen los tres, hacen una lazada y jalan todo menos las cadenas. Nuevamente jalan una lazada y jalan los dos puntos que sobran. Hasta ahí tenemos 4. 1, 2, 3, 4. 4 de estos bolitos. Y necesitamos tener 8. Nuevamente voy a repetir 1, 2, 3. Una lazada, jalan todo y por último el otro. Nuevamente dos cadenas y vamos a repetir el mismo punto. 1, 2, 3. Jalan todo en un solo punto sin las cadenas y nuevamente otra lazada y jalan. Nuevamente dos cadenas. En ese mismo lugar van a hacer de nuevo el punto. 1, 2, 3 lazadas. Hacen una lazada nueva, jalan todo menos las cadenas. Otra lazada y jalan todo. Hasta ahí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de estos puntos. Nos falta el último porque necesitamos tener 8. Ahí tenemos los 8, hacen dos cadenas y empatan en el primer bolito. Enganchan ahí, jalan el hilo y ahí nos ha quedado cerrado todo el tejido. Hacen una cadena y cortan ese hilo. Ahora vamos a hacer el cambio de color. Vamos a poner el color blanco.
Ahora nos corresponde poner el color blanco como está en la muestra. Ese mismo punto es para todos. Todos tienen el mismo punto. En esta vuelta nos toca hacer dos de esos puntos juntos. En cada espacio, dos de esos puntos o bolitos. Van a ir como de aparejitas. Tenemos que tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de estas parejitas en el mismo punto y de color blanco. Empatamos el hilo en el centro de estas cadenas. Jalamos el hilo. Este hilo amarillo lo dejamos por debajo. Hacemos dos cadenas. Y vamos a repetir el mismo punto. 1, 2. Jalan todo el tejido, hacen una cadenita para asegurar. Al comienzo el bolito siempre se hace así, cadenas y dos lazadas nada más. Luego de esto hacen dos cadenas, 1, 2 cadenas. En ese mismo lugar, recuerden que van como de aparejitas, en ese mismo lugar rellenan otro bolito. 1, 2, 3 lazadas. Cierran todo en un solo punto y al final otra lazada y jalan los dos puntos que sobran. Nuevamente dos cadenas y ahora aquí ya tenemos dos bolitos dentro de estas cadenas. Ahora nos corresponde hacer el mismo punto pero dentro de estas otras cadenas. Una lazada, dos, tres. Los cierran. Nuevamente dos cadenas y en ese mismo lugar, porque van de a dos, vamos a rellenar el mismo punto. 1, 2, 3. Cierran el punto y otra vez terminan cerrando. Esto que les acabo de mencionar acá, vamos a repetir en cada espacio que ven. Si teníamos 8 espacios, tiene que haber 8 parejas de estos. Y en total 16 de estos bolitos. Nuevamente 2 cadenas. Ahora nos corresponden estas cadenas que siguen el mismo punto. 1, 2, 3. Cerramos y aquí jalamos. Nuevamente 2 cadenas y en ese mismo lugar tenemos que volver a rellenar. 1, 2, 3. Una lazada, cierran y por último otra lazada y cierran. Este es el único punto que pertenece a la flor y lo vamos a repetir hasta el final o hasta que terminemos de hacer la flor. Nuevamente dos cadenas en este mismo lugar. 1, 2, 3. En ese mismo lugar, recuerden que van de a dos por cada espacio, vamos a repetir lo mismo. Estos bolitos. Y todos están separados de dos cadenas. Dos cadenas, otro bolo, 1, 2, 3. Y cerramos. Dos cadenas, ahora en las otras cadenas, 1, 2, 3. Dos cadenas, nos falta un bolo a su lado, 1, 2, 3. Dos cadenas, en las cadenas que siguen nuevamente vamos a repetir lo mismo. Un bolito, dos cadenas y nuevamente el mismo. Dos cadenas y ahora nos falta la última pareja, 1, 2, 3. Ahí tenemos un bolo. Falta el otro bolo a su lado. 1, 2, 3. Hacen dos cadenas. Y empatan en el primer bolo que hemos hecho. Así, con un punto cero. Hacen una cadena y cortan el hilo. Y así nos va quedando nuestro tejido. Primero hemos hecho 8 de estos puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego, en cada espacio de las cadenas hemos hecho el mismo punto, pero de a 2.
Acá hay 2, 2, 2, 2, todos tienen 2. Y en total tendríamos 16 de estos puntos, o 16 bolitos, como lo quieran llamar. Luego del blanco vamos a usar el tono más bajo de los rosados que estoy usando. Estoy usando este rosado, este que es un tono más fuerte y este que es más fuerte aún. Vamos a usar el primero. Recuerden que necesitan 3 colores de alguna combinación para esta flor. Así usen los morados, los celestes, los lilas, cualquier color que deseen usar. Este siempre va a ser el centro, amarillo con blanco. Solo van a necesitar 3 combinaciones de colores, cualquiera sea el color que desean poner, pero es preferible que los pongan del más bajo al más fuerte. Por ejemplo, como yo le he puesto rosado, fucsia y un fucsia oscuro, combina muy bien. Si van a poner los morados, pondrían un morado bien bajo o un lila bebé, que le llaman así, le llaman al color. Luego un lila un poquito más oscuro y al final le ponen un morado, que es más oscuro. Y combinaría perfecto. Si ponen los azules, pondrían el celeste aquí, el turquesa y luego el azul. Y les combinaría perfecto. En amarillos también lo pueden hacer. Es depende del gusto de ustedes que desean hacer su muestra. Ya. Bien, ahora nos toca tejer la tercera fila, esta, la del color rosado. Como verán, ahí mismo ustedes, es el mismo punto, pero ahora en cada espacio hay solo un polito, un punto del que les he enseñado, hay solo un bolo en cada espacio. Si hemos hecho anteriormente 16 bolos, acá también habrán 16, 4, 8, 12, 16. Estos 16 los vamos a tejer también. Empatan el hilo, siempre empaten aquí en el espacio. Agarran el hilo, jalan, el hilo blanco lo van escondiendo y a la vez tejiendo, hacen una, dos cadenas. Luego vamos a repetir el mismo punto. Una lazada, dos lazadas. Cierran todo, hacen una cadena para que asegure. Luego, ahora nos corresponde hacer 3 cadenas. 1, 2, 3 cadenas. En el espacio que sigue, tal como la muestra, vamos a hacer un bolo más. Por cada espacio es solo un bolo. Y eso vamos a repetir alrededor de toda la vuelta. Luego de esto nos corresponde hacer 3 cadenas. Recuerden, en cada espacio es un bolo, en cada espacio. Hacen una lazada, dos, tres. La cierran todo, hacen 3 cadenas. Y así en cada espacio vamos a repetir lo mismo. Todo es lo mismo. Tres cadenas, un bolo. Tres cadenas, un bolo. Tres cadenas, otro bolo. Por último, tenemos el último bolito aquí. Vamos a contar cuántos hay. Acá hay 4, 8, 12, 16. Lo que les venía diciendo, 16 bolos. Hacen las últimas 3 cadenas y empatan en el primer bolo con un punto cero, una cadena. Cortamos el hilo para hacer el cambio de color.
Así. Ahí está. Ahora vamos a hacer el cambio del color al otro rosado, que en mi caso es fucsia, para que ustedes vean mejor las combinaciones que hago. Pueden entrar a mi Facebook, Tejidos Olga Guamán, y ahí pueden ver mejor las combinaciones, porque me he dado cuenta que cuando filmo los videos no se aprecian mucho los colores, pero en las fotos sí salen mucho mejor. Si vieran esta colcha y en vivo en directo, qué bonito sería. Sale muy bonita esta colcha. Ahora nos corresponde hacer, después que hemos hecho estos bolos, tal como hicimos acá en esta fila, dos por cada espacio. Ahora nos toca dos, como verán, dos en el centro, dos en cada espacio, dos, dos, todos tienen dos, tal como hicimos con el blanco. Ahora nos corresponde hacer con el color fucsia. Como verán, hay dos bolos, dos, en todos hay dos, y eso mismo vamos a repetir. Empatamos el hilo, enganchamos, dejamos este hilo por debajo, tejemos dos cadenas. Al comenzar siempre corresponde solo dos lazadas. Cierran el tejido y hacen una cadena para asegurar. Luego hacemos dos cadenas, y en ese mismo lugar, recuerden que van a ir de a dos por cada espacio, nos falta uno. Uno, dos, tres. Ya tenemos dos en un espacio. Nuevamente dos cadenas. En ese mismo es en el espacio que sigue, vamos a rellenar nuevamente dos bolos. Uno, dos, tres, lo cerramos. Dos cadenas en ese mismo lugar. Uno, dos, tres cadenas. Tres cadenas, tres lazadas. Dos bolos por cada espacio. Nuevamente dos cadenas. Y en el espacio que sigue, nuevamente dos bolos. Aquí tengo uno. Hago dos cadenas. Nuevamente repito el mismo punto. Dos. Como verán, tenemos dos por cada espacio. Dos. Aunque aquí lo veo, estos dos colores del mismo tono, pero son diferentes. Dos cadenas. Nuevamente repetimos un bolo, dos cadenas, y en ese mismo lugar otro bolito. Recuerden que van de a dos por cada espacio. Y así voy a dar toda la vuelta de este tejido. Aquí ya voy llegando a completar la vuelta. Solo me falta el último par de bolos en este espacio. Y a la vez vamos a empatar y cortar el hilo para hacer el cambio de color. Ahí está. Todos tienen dos. Dos, dos, dos. Todos, si se fijan, todos he hecho dos. Todos. Empatamos aquí en el primer bolito, hacemos una cadenita y cortamos el hilo. Ahí está. Toda la vuelta ya terminé, ahora me toca poner el color fucsia oscuro. Vamos a mirar nuevamente nuestra muestra para que vean que estoy haciendo el mismo. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer? Igual como en esta fila, un bolo por cada espacio, solo uno. Todos tienen un bolo por cada espacio, separados de dos cadenas. Todos tienen la misma cantidad. Ponemos el color fucsia oscuro, escondemos el otro hilo, hacemos dos cadenas, una lazada y otra lazada, y tenemos el primer bolito. Dos cadenas de separación, y en el espacio que sigue, tal como les he mostrado en la muestra, nos corresponde otro bolo. Dos cadenas, y así vamos a dar toda la vuelta nuevamente. Todos están así, de tres bolitos.
1, 2, 3. En cada espacio van a ser uno. En todos los espacios que ven acá van a ser solamente un bolo. 1, 2, 3. Dos cadenas, una lazada, dos, tres lazadas. Cierran. Dos cadenas, nuevamente el mismo punto. Dos cadenas, en ese mismo lugar, 1, 2, 3. Si se fijan, estoy haciendo uno en cada espacio. Uno. Es el mismo punto. Este bolito ya les enseñé, ya les indiqué. Todo tiene el mismo punto. Ahora me corresponde dar la vuelta a todo el tejido hasta empatar de este lado. Dos cadenas. Y por último tengo dos cadenas y el último bolito. Hacemos dos cadenas y empatamos en el primer bolito. Hacen una cadena y cortamos el hilo. Así hemos terminado lo que corresponde al detalle de esta flor. Tal como lo ven, ya hemos terminado eso. Ahora vamos a poner el color verde y luego el color negro. Empatamos el color verde en una de las cadenas. Así bajan este color y levantan tres cadenas. 1, 2, 3 cadenas. En estas mismas cadenas vamos a rellenar, incluida estas cadenas, 5 puntos altos. Estas cadenas es como si fueran un punto alto. Tendríamos el primero. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Dos cadenas. En este mismo lugar van a rellenar nuevamente 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Ahí tenemos 5 puntos altos tal como está en nuestra muestra. Acá tenemos 5, 2 cadenas y 5. Luego vamos a hacer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 cadenas. Ahora, esto que ven acá ustedes, lo vamos a tejer ahora en forma de cuadrado. ¿Cómo? Vamos a dejar 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Y en el octavo espacio vamos a volver a tejer todo lo que hemos hecho de este lado. Vamos a tejer 5 puntos altos nuevamente. Acá tenemos 2, 3, 4, 5 puntos altos. Nuevamente, dos cadenas. En este mismo lugar, 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 puntos altos. Como ven, he hecho lo mismo. Ahora vamos a hacer 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 cadenas. Igualmente, como hemos dejado 7 espacios, aquí también vamos a dejar 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el octavo vamos a tejer. Igualmente los 5 puntos altos. Acá tengo 2, 3, 4, 5. Y esto vamos a empezar a repetir toda la vuelta hasta tener 4 de estos detalles. Dos cadenas en este mismo lugar, 5 puntos altos. 1, 2, 3,
4 y 5. Luego 15 cadenas nuevamente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dejamos nuevamente 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En el octavo vamos a tejer el mismo punto. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos altos. Hacemos 2 cadenas. Y en ese mismo lugar nuevamente 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Y a la vez aquí tiene que habernos sobrado 7 espacios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 espacios. Como ven, todo está exacto. Aquí nos corresponde hacer 15 cadenas. 3. Yo empiezo del 3 siempre porque el 1 y el 2 ya lo hice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Van a empatar en este punto alto, no, en las cadenas, con un punto 0. Y así nos debe de haber quedado ya esta primera vuelta con el color verde. Ahora nos corresponde la segunda vuelta con el color verde. Y vamos a hacer casi lo mismo. Alzan 3 cadenas y en cada punto alto que ven vamos a tejer otro punto alto. Aquí tengo 2, 3, 4, 5 puntos altos. Dentro de estas cadenas van a tejer 2 puntos altos. 2. Nuevamente 2 cadenas y dentro de esas mismas cadenas otros 2 puntos altos. 1, 2. Y nuevamente aquí en cada punto alto que ven van a tejer otro punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. En realidad hay 7 con los 2 que nos tocó en el centro. 7 a un lado, 7 a este lado. Lo mismo van a repetir de este lado, en este y en este. También van a separar de 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. En el punto alto que corresponde, ahí vamos a tejer otro punto alto y vamos a tejer esos 5 puntos altos que hemos tejido anteriormente. Ahí están los 5. En este centro, como les dije, corresponden 2 puntos altos, 2 cadenas y en ese mismo lugar otros 2 puntos altos. Y todos estos puntos los tejen normal, en cada punto alto otro punto alto. Ahí tenemos ya los 2 primeros. Nos faltan estos 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nuevamente empatamos y seguimos tejiendo lo mismo que ya les indiqué. Uno, dos puntos altos y aquí nos corresponden todos los puntos altos que ven. Y por último ya tenemos las últimas 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estas 15 las vamos a empatar aquí en las cadenas que hicimos al principio. Con un punto 0 hacemos una cadenita y cortamos el hilo. Hasta ahí hemos avanzado lo que corresponde a la flor y el color verde. Ahora solamente nos falta poner el color negro. Empatamos el color negro en el lado de las cadenitas. Escondemos el color verde. Hacemos una cadena.
Luego vamos a rellenar toda esta fila con medio puntos. Puros medio punto. Tal como habían 7, aquí también debemos tener 7 medios puntos. Una vez que hacen estos 7 medio puntos, vamos a hacer dos cadenas y vamos a tejer de frente en el punto alto que ven acá otro medio punto y nuevamente puro medio punto hasta llegar acá. 7 tienen que haber, acá hay 3, 4, 5, 6, 7 medio punto. Ahora vamos a hacer estos rellenos que ven acá. Son puntos altos, 3 puntos altos cogiendo desde la flor. Vamos a hacer así. Un punto alto, este primer espacio lo dejan y tejemos en el segundo. Pero todo, cogiendo estas dos cadenas verdes y a la vez esta cadena que está acá del tejido. Todo van a coger y van a tejer como si fuera un punto alto normal. Así, uno, otra vez en ese mismo lugar, dos y nuevamente en ese mismo lugar tres puntos altos. Dejan este y en el que sigue, recuerden. Y por atrás también todo está cogido, todo. Nuevamente en el punto que sigue vamos a rellenar tres puntos altos más. Uno, dos y tres. Nuevamente en el que sigue vamos a rellenar tres más, pero cogiendo a la vez las cadenas verdes. Ahí tenemos tres grupos de tres. Nos faltan dos más. Tienen que haber cinco grupos, no se olviden. Cinco grupos de tres. Aquí está el cuarto y ahora el quinto. Ahí está, ve. 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3 puntos altos cada uno. Y recuerden que se deja uno y aquí también igual dejé uno. Uno a cada lado. Luego de esto, como estamos a la altura del color verde, ahí vamos a tejer los 7 medio puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dos cadenas y tejemos en el punto alto que está ya dando la vuelta. Nuevamente hay 7 medio puntos, 4, 5, 6, 7 y vamos a empezar a rellenar tal como he hecho esto de este lado. Como lo hicimos, dejan este libre y tejen en el segundo, 3 puntos altos, 3, acá hay 3, en el que sigue nuevamente 3, en el que sigue igualmente 3. Recuerde que son 5 grupos de 3, recién vamos 3, este es el número 4 y por último el número 5, 5 grupos de 3. Después que tienen estos 5 grupos, tejen los medio punto que corresponden ya encima del color verde. Ahí tienen que tejer 7 medio puntos. 4, 5, 6 y 7. Dos cadenas y nuevamente damos la vuelta con 7 medio punto. 3, 4, 5, 6, 7. Como verán, lo que les indiqué acá solamente estoy repitiendo de este lado. Vamos a continuar. Dejan este espacio y continúan en el segundo. Hay 3 puntos altos. Nuevamente otros 3. Aquí está el número 4. Y por último el quinto. Luego que llegan acá, hacen un punto cero en la primera cadena que empezamos. Y así nos va quedando la primera fila del color negro. Ahora,
levantan tres cadenas y ahora sí, en toda la vuelta van a ser puros puntos altos. En cada medio punto ahora nos corresponde un punto alto. Puro punto alto. Esta cantidad de vueltas ya depende de ustedes si le ponen 3, 4 o 5 vueltas. Depende qué tamaño quieren que salga su muestra. Cuando llegan aquí a la esquina de estos dos, de estas dos cadenas, tejen desde el color verde, por debajo del color verde, dos puntos altos, dos cadenas, en ese mismo lugar, dos puntos altos. Y empiezan a tejer estos 7 medio puntos, ahora los van a tejer en puntos altos. Si hubo 7 medio puntos, ahora van a tener 7 puntos altos. Y así van a dar vuelta todo su tejido. Y aquí, en estos 5 grupos de 3, igual, en cada punto alto que han hecho, tejan normal otro punto alto. Todo van a tejer así, ya no hay nada de diferente. Todo es puro punto alto. Toda la vuelta. Como verán, solo estoy tejiendo puros puntos altos. Aquí está, ya estoy llegando a terminar uno de los lados de esta muestra. Todo estoy tejiendo puro punto alto. Cuando llego al centro, hago dos puntos altos, dos cadenas, y en ese mismo lugar, otros dos puntos altos. Y empiezo de nuevo a rellenar puro punto alto. Todo lo que he hecho acá, puro punto alto, van a repetir de este lado y de este lado. Y esto ya depende cuántas vueltas le ponen ustedes. Pueden llegar a ponerle hasta 5 vueltas, 6, depende de ustedes, para que les entre menos muestras en la colcha. Esta colcha se ve muy bonita y es muy sencilla para hacer. No tiene muchos adornos, muchos puntos, para que no demoren en tejer su colcha.